Y muy buenas, chavales. Hoy estamos en el Half-Life. No he jugado este juego, yo creo que nunca. He jugado al 2, al 1 ni siquiera lo he intentado, no sé, nunca me ha apetecido. Pero estaban unos amigos jugando, así que digo, pues, ¿por qué no? Voy a jugar y voy a grabar de paso. Así que vamos a intentar pasarnos lo difícil. Me han dicho que es muy, 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 muy difícil. Al principio no cuesta tanto, pero después, uff. Así que vamos a intentar pasarnos en difícil. Vamos a darle a jugar y a ver qué Buenos sale. días. Bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios Black Mesa. Me puedo Son mover. las 8:47 de la mañana. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima prevista de 40 grados. La temperatura de las instalaciones Black Mesa permanece estable en unos agradables 20 grados. Y lo más seguro que nos vayamos a pasar en los todos los Half-Life, o sea, El tren Half-Life 1, automático el se 2 y ofrece como el servicio. episodio 2 del Sus 2. destinos son las instalaciones de control y los Así laboratorios de que pruebas del sector C. Si su destino es un área de alta seguridad más allá del sector C, deberá volver al intercambiador del área 9 y subir a bordo de un tren de alta seguridad. Si aún no ha verificado su identidad en el sistema de seguridad retinal, debe comunicarlo al personal de Black Mesa, ya que deberá someterse a dicho examen antes de poder entrar en la zona de alta seguridad del sistema de transporte. Bueno, no domicilio, ¿no? Ahora mismo no sé cómo va el sonido, si me oís a mí mejor, o oís el juego muy alto o algo. Pero ya en el Un siguiente tren vídeo, de alta si falla velocidad algo, pues lo arreglamos. manipulado No pasa nada. habitualmente en Black Mesa no se permite comer, beber ni fumar en el interior del sistema de transporte. Vale. Por favor, no saque los brazos por las ventanillas. No intente abrir las puertas hasta que el tren se haya detenido completamente en el andén. En caso de emergencia, los pasajeros deberán permanecer sentados y aguardar instrucciones. Si fuera necesario abandonar el tren, los minusválidos lo harán en primer lugar. Evite acercarse a los raíles electrificados y diríjase a una estación de emergencia hasta que llegue la ayuda. Un avión. Vámonos. Ya hemos llegado al final, ¿no? Fin del recorrido. Voy a bajar un poco el sonido porque lo oigo hasta ya un poco más alto. Así que voy a dejarlo por ahí. Ahí. Se oye igual. A ver así. Bueno. Un poco mejor. Vamos a ver dónde nos llevan. Pues ya está. ¿Ya ha llegado? Cargando. Les recordamos No. que el decatlón de la pista de entrenamiento de Black Mesa comenzará a las 19:00 en las instalaciones del nivel 3. Las semifinales para el personal de alta seguridad Doctor se en física jugarán en una teórica. habitación independiente de acceso Junto a la investigación. Asignación: laboratorio de materiales anómales. LOL. Autorización de seguridad nivel 3. Contacto administrativo clasificado. Prioridad de que se enfrenta a las emergencias a su voluntad. Míralo. Qué feliz se le ve. Vamos, tú puedes. Otra carga. Chip. Vale. Recordamos a todo el personal de Black Mesa que como consecuencia de su trabajo en estas instalaciones debe someterse periódicamente a chequeos de radiación y contaminación biológica.
El no acudir a un chequeo de radiación o a un análisis de orina es motivo de despido inmediato. Si okay. Cree haber estado expuesto a materiales radioactivos peligrosos durante el desarrollo de sus tareas, diríjase inmediatamente a su supervisor de riesgos radioactivos. Pero bueno, este viaje, ¿qué pasa? Vamos a pasarnos media hora del viaje. Creo que ya está la estación final, ¿no? Sí. Parece que se está parando. ¿Me abres? Please. Okay. El tren, compruebe que no olvida ningún objeto. Gracias. Que tenga un día seguro y productivo. Creo que no olvido nada. Me faltaría una pistola, pero no la encuentro ahora mismo. Buenos días, Gordon. Buenas. Un poco tarde, ¿no? Bueno, un poquito. El viaje se me ha hecho largo. Es que esto de media hora viajando, pues no. No sé. Puedo andar. Dándole al shift. Jeje. ¿Qué pasa? Dale ahí. Pon tu mano ahí para que se abra la puerta. Venga, dale, dale, ahí. ¿Sí? Vaya mecanismos. Ya está. Lo siento, estoy de servicio, Gordon. Venga, hasta luego. Abrite. Abrite, puto. Materiales anómalos. Sector C. Hola, Gordon. Tenía unos cuantos mensajes para ti, pero el sistema se colgó hace 20 minutos y aún estoy tratando de recuperar los ficheros. Menudo día llevo. También ha habido problemas con la cámara de pruebas, pero creo que ya están resueltos. ¿Tú no eres un secretario? Asegure que salgas para allá en cuanto te hayas puesto tu traje de protección. ¿Puedo hacer algo aquí? No me moleste ahora. Lo siento, lo siento. Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento. Vale, vale. ¿Podemos hacer esto luego? Sí, 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 sí. Venga, vámonos. Hola. Pa' ti mi cola. Perdone, gordo. Pero ahora estoy muy ocupado. Sí, ni te conozco. Saludos. No puedo abrir ninguna puerta, tío. Sector B. ¿Me dejas pasar? Please. Lo siento, tengo que permanecer en mi puesto. Pero yo puedo pasar. De esclusa de aire, Gordon. No. Ya sabes que no te puedo dejar pasar por aquí. Ok. ¿Y por dónde me podéis dejar pasar? Hola. Hola. Vale. No tendrá que esperar a que termine la prueba. Creo que es por aquí, ¿verdad? Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento. ¡Hasta luego! Te invitaré a unas cañas. Lo siento, Gordon. Tengo estrictas órdenes de no dejarte pasar sin el traje de protección. Joder, tío, ¿dónde cojo el traje? A ver. Me estoy saltando algo, yo creo. No he ido por aquí aún. Vale. Aquí yo creo que no hay trajes. Vamos por aquí, a ver. Ahí. A ver dónde está el traje. Míralo ahí. ¡Ay, qué bonito que es! Pero, ¿me dejáis coger el traje? ¡Please! Ahora. Ok. Bienvenido al sistema de predicción Thermal Quadrant. Para uso en condiciones de entorno peligroso. Precaución. Nivel de energía del traje de protección por debajo de activar sensores de contaminación del nivel. Activar el sistema de control. Están cagando. No puedo pasar. ¡Eh! Tranquilo. ¿Esto qué pasa? ¿Y esta musicota así? ¿Topo de entorra? ¿Por qué? Aquí viene. Ahora. Adelante. Parece.
parece que hoy vas a ser el protagonista. Siempre lo soy. Sí. Vamos. Y sí, estos son los bichos que vimos por ahí. Que estaba ahí. Atención. Informen de cualquier violación de seguridad a la administración del nivel 1. Vale. Y me puedo bajar por aquí. Yeah, boah. Sup. ¿Podemos hacer esto luego? No, no podemos. ¿Puedes abrirme? Bien. Por aquí entonces. Vale. Sala de control, ¿no? Hola, Gordon Freeman. Gordon, aquí está. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%. Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional. A mi administrador le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. Me imagino que les habrá sido difícil. Le están esperando, Gordon, en la cámara de pruebas. Vamos a ver dónde está la cámara de pruebas. ¿Me dejáis pasar? Please. Sí, todo esto parecen lecturas normales. Pero ¿cómo paso la...? Ah, vale. Que me tiene que abrir él. Está a punto de entrar en fase crítica. ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios pasa con los instrumentos? ¿Qué habéis hecho? La verdad es que no. Esto solo pasa cuando vengo yo. Ay, me he mareado. Laboratorio de pruebas. Perdone, Gordon, pero ahora estoy muy ocupado. No, si tú siempre estás ocupado, igual que tus compañeros. Vale. Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis, Gordon. Ya, pero tenemos una buena razón. Esta es una oportunidad sin igual. Es la muestra más pura que jamás hemos visto. Y la más inestable en potencia. Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción, todo saldrá bien. No sé cómo puedes decir eso. Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias, no me convence que... Gordon no tiene por qué oír esto. Es un profesional altamente capacitado. Exactamente. Hemos asegurado al administrador que nada fallará. Bien. Bien hecho. Ah, sí, es cierto. Gordon, confiamos plenamente en usted. Y en ti, no. Bien, despedido. ¿Qué pase ahora? Joder, menuda seguridad. ¿Qué es esto? ¡Ay! No me puedo bajar ahí. Probando, probando. Todo parece funcionar correctamente. De acuerdo, Gordon. Su traje debería permitirle salir de este embrollo. El espectrómetro llegará en unos momentos. Si me hace el favor de subir y conectar los rotores, podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% y mantenerlo así hasta que llegue el portador. Vale. Ya está, ¿no? Parece ser que sí. Me abajo, me quedo aquí, ¿qué hago? Muy bien, seguiremos desde aquí. Energía al grupo 1 de emisores en 3, 2, 1. Pero yo me muero aquí, ¿no? Ah, no. Observo vectores de fase previsibles. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Pero bueno. Me ha matado por acercarme a eso. Vaya cacota. Probando, probando. Todo parece funcionar correctamente. De acuerdo, Gordon. Su traje debería permitirle salir de este embrollo.
El espécimen llegará en unos momentos. Si me hace el favor de subir y conectar los rotores, podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% y mantenerlo así hasta que llegue el portador. Pero dejarme darle. Gracias. Joder. Lo que ha costado. Muy bien, seguiremos desde aquí. Energía al grupo 1 de emisores en 3, 2, 1, ¡pum! Observo vectores de fase previsibles. Emisores del nivel 2. Activación ya. Vamos ahí. Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo, ni cuánto tardará en completarse la lectura. Trabaje tan rápido como pueda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Le tengo que dar otra vez al botón? Condensadores superiores al 105%. Ay, me he quitado vida. No es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia. No, vale. Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables, manteniendo la secuencia. Parece pues okay. Que la muestra está preparada, Gordon. Debería recibirla en cualquier momento. Busca el espécimen en el sistema de entrega. Y ahí está ahí. ¡Vámonos! ¿Me dejas coger...? ¿Por qué se mueve? Yo no te he dicho que te muevas. ¡Ah! Que le tengo que empujar, vale. ¡Dale! ¡Dale! ¡No! Es un rayo listo. Ha ido justo allí. Al único hueco que hay. Madre mía. Un rayo con inteligencia artificial. Qué bien todo. ¡Bueno, bueno! ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones se han fumado los creadores de este juego, tío? ¡Cago en la puta! Consecuencias imprevistas. No, si tan imprevistas. Está todo volando. ¿Me puedo salir ya de aquí, por favor? Gracias. Abrite. Venga ya, ábrete. De verdad. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sube ahí arriba. Ok. Vamos a ver. No. Aquí no hay nada. Ah, se ha abierto la puerta. Bien. ¡No te mueras, compañero! ¿Sigue vivo, doctor? Dime que sigue vivo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir porque... joder. A ver... Por aquí no voy a salir, ¿verdad? ¿O sí? Vámonos para arriba. Ha explotado todo y el ascensor sigue funcionando. El bueno del ascensor. Joder, ya están empezando los bichos estos a salir. Qué buen día. ¿Por qué no nos han hecho caso? Intentamos avisarles. Jamás pensé ver una secuencia de resonancias y menos aún producirla. No, pues lo hay dicho. Está vivo. Menos mal que llevaba el traje de protección. Me atrevo a moverle y los teléfonos no funcionan. Por favor, suba a la superficie cuanto antes e informe a alguien de que estamos atrapados aquí abajo. Ok. Necesitará para activar los escáneres de retina. Seguro que el resto del equipo le ayudará. Sí, señor. ¿Puedo irme ya? Sí, sí. Gracias. Acceso de
Pero... ¿qué? Esto se ha caído. LOL. ¿Dónde cojo...? Bien. Nos hemos quedado sin el dinero de la subvención. ¿Sí? Pero me... ¿Te vienes conmigo? ¿No? Ah, sí. Abre la puerta. Abre la puerta, Ana. Que me cago en 10 ya. Ahí, ahí. Y tranquilo. Tranquilo, he dicho. Tío, de verdad. Ah. Ahora. Vale, ¿y cómo mato a los bichos? Vale. Se ha muerto solo. Gracias. Joder. Con los láseres estos. Abriste, puto. Vámonos. Ya tenemos la palanca. ¡Hasta luego! Vale. Estos ya están muertos. No se les puede ayudar. Así que vámonos. Vale. ¡Joder! Yo también me alegro de verte. Tío. ¿Qué te estoy dando? Míralo. Wow, ¿has visto ese disparo? Sí, eres el puto amo. ¿Juego a Half-Life o no? Creo. Pero no estoy seguro. Venga, dos más de estos. Ay, me quitan vida. Yo creo que debería de pasar de ellos, ¿verdad? Pues nada. Yo creo que debería de pasar de ellos, porque con la mierda esta no... no creo que los pueda matar. Gracias por darme, compañero. Vale. Ahí está. Vámonos. Ni caso. Buah. Joder, tío, yo quiero matarlo. ¿Por qué? Ahí, ahí. Para allá no puedo pasar. Vamos por aquí, pues. Míralos. Y que lo mató. Qué puto amo. Ahí le sale otro. Pues nada. Tú ya no lo necesitarás. Una pistola. Ahora sí. Ahora vas a morir. Vale. Esto es así. ¿Esto se abre o no se abre? No puedo salir. Mira, hay un botón. ¡Qué buena puta! ¡Nope! 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 Creo que es por aquí. ¡Sí! Ya está. He encontrado el camino. Aquí era, estoy segurísimo. Estoy bastante seguro. Era por aquí. Vale. ¿Los bichos esos? Son normales. No quiero saber nada de ti. ¿Puedo hacer algo? ¿Y qué hago? ¡No! No creo que haya sido una buena idea hacer eso.
justamente eso no era una buena idea. Vale. Posible matar a estos bichos. No me quitan vida cuando los toco. Por lo menos algo. No lo haga. Ahora. Cago en la puta. Cago en la puta. Vale. Sal. Tío. ¿Quieres salir? ¿Te quieres? ¿No quieres salir? Ahora. Voy a pasar de ti. Y ya está. ¿Esto qué es? ¿Una palanca? ¿De verdad? ¿Una palanca en un edificio tan grande? Y tan importante a simple vista así. Tenéis una palanca para bajar un ascensor. No podía ser un botón, tenía que ser una palanca, tío. ¿Qué cojones? ¡Sí! ¿Dónde vas? ¡Míralo! ¡Hijo puta! ¡Fuera! ¡Tira por ahí! ¡Qué bien, eh! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡No! ¿Qué queréis de mí? Yo creo que no lo estoy haciendo bien, ¿verdad? No. No lo estoy haciendo bien. No sé qué ha pasado ahora mismo ahí. Bueno, llevamos 26 minutos. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí por ahora. Justo antes de bajar con el ascensor este. Que la cosa es, ¿de dónde salen todos los bichos estos? Si solo está uno este. Pero bueno. A ver, ¿te puedo dar? Ya está. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Así que hasta el otro vídeo.